los trabajadores de este país, a día de hoy, estamos igual o peor. Nos hablan de recuperación económica y de creación de empleo. ¿De quién es la recuperación económica? ¿Qué empleo se está creando? El empleo que se crea es barato, de mala calidad, eventual, estacional, corto y mal pagado. Están consolidando, sin lugar a dudas, al trabajador pobre, al trabajador que no llega a fin de mes, al que no puede pagar su factura ni dar una buena educación a sus hijos. Los trabajadores no disponen del poder adquisitivo porque no se suben los salarios. La brecha salarial entre hombres y mujeres cada día es más insoportable. Las ETTs, las cooperativas, las sociedades laborales campean a sus anchas por el mercado laboral. Esto hay que pararlo, compañeros y compañeras. Hay que pararlo y hay que pararlo ya. Joder con la corrupción, que nos invade como la peste. Esta corrupción de políticos sin escrúpulos que restan y empeoran el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Es urgente derogar las últimas reformas laborales, porque lo único que han servido ha sido para devaluar las condiciones salariales y sociales, instando a la precariedad en el mundo laboral. La precariedad tiene que ser, la prioridad tiene que ser el empleo indefinido y con derechos. Cuando negaron la asistencia sanitaria a los inmigrantes, no protesté, porque yo soy de aquí. Cuando decidieron concertar camas en la sanidad privada, no protesté, tengo una salud de hierro. Cuando suprimieron los servicios de ferrocarril convencional, no protesté, porque no vivo en un pueblo aislado. Cuando quitaron las becas en los comedores escolares de la escuela pública, no protesté, total no tengo hijos. Cuando adjudicaron hospitales hasta 30 años prorrogables a empresas inmobiliarias, bancos y fondos de inversión. Cuando metieron mi salud en una burbuja, quise protestar. Pero hasta entonces, habían privatizado las protestas.